este o quién? Sus papás y sus amigos, los personajes de Kino que con su ternura y simpatía conquistaron el mundo, llevados por primera vez al cine en una superproducción internacional. ¿Está arreglando el toma corriente, señor? No, lo lleno de azúcar, así vienen las hormigas y se electrocutan. ¿Cómo alguien puede asustarse de una idea tan buena? Y sus pétalos y estambres están dispuestos en grupos de tres. Las monocotiledóneas... y sus amigos enfrentando las dramáticas aventuras de su primer año de escuela. En 1853, don Juan de Garay, que había desembarcado en el Río de la Plata, fue muerto. ¿Por quiénes? Amo, yo seré bruto. Sí, todo lo que quieran, pero delator jamás. Un mundo de humor y color que lo hará pasar un momento inolvidable. El mundo de Mafalda. Ese rey feliz
tenía una maravillosa reina, a la que amaba más que a cualquier otra cosa. Además, el rey tenía una hija, de la que, a pesar de ser un bebé, todo el mundo decía que con toda seguridad rivalizaría en belleza con su madre. Turbiaba la felicidad del rey. Su reino era vasto y próspero. Le ayudaba un primer ministro, famoso por su prudencia. Una gran catástrofe se abatió sobre el reino. Thank you.
siquiera la belleza de la reina, que también cayó enferma y murió. Entonces el alma del rey feliz se llenó de una tristeza tan grande que sentía cómo su corazón crecía y crecía y temía que su pecho estallase. Si me libráis de mi tristeza, os daré una recompensa digna de reyes. Pero si la plaga está controlada, las ciudades devastadas han sido reconstruidas, los niños están robustos y sanos, todo va bien otra vez. Bien. La reina ha muerto y la tristeza me invade. Poned fin a mi tristeza o cortaré vuestras cabezas. Reverenciado llamado Rey nuestro, vuestra cólera nos aterroriza tanto como nos duele vuestra tristeza. Pero, ¿cómo podemos poner fin a la tristeza que embarga vuestro corazón? Sois hombre. Y el hombre debe sentir tristeza mientras tenga un corazón en su interior. Ni siquiera un rey puede evitarlo. Entonces, que me saquen el corazón del pecho. Thank you.
volver a poner el corazón. Corre, ponere. Intorace. Regi. Escribe las instrucciones. Poción mágica a preparar con luna llena. Los ingredientes son... flor de azufre, raíz de cálamo, saúco negro, tréboles de cuatro hojas macerados en rocío y además un poco de veneno de serpiente. El corazón permanecerá encerrado 6.000 días y 6.000 noches. Entonces, morirá. Son casi 17 años. Que encerraba el corazón del rey se escondió en un lugar secreto del castillo. Ni siquiera el primer ministro lo conocía. De este modo, el rey continuó viviendo sin corazón. Y el reino floreció acumulando riquezas y prosperidad, ya que el rey que no tenía corazón siempre tomaba decisiones sensatas. Pasó el tiempo. Pasaron 16 largos años y la princesa creció hasta convertirse en una hermosa doncella. Estaba más contento. Por lo menos todo el mundo en el reino vivía exactamente como él siempre había soñado. Empieza el examen.
De acierto. De A las 6:15, ronda de firmas y ministerios y entrega de medallas. A las 6:20, el besito a la princesa. A las 6:28, las vitaminas de por la mañana. A las 6:40, inspección de auxiliares del ministerio. Perdón, majestad. Moneda a la hucha. La hora, la hora, la hora. A las 6:40, inspección de auxiliares del ministerio. Y la orden del día, inspección, el saludo a los ministros, la hora y la audiencia pública, digo pública, la hora, la hora. Una mañana fructífera y fértil, majestad. Una mañana provechosa y práctica. Y práctica. Gracias, también lo será para el reino. Ahora los diplomados de 7 años. Estos ciudadanos han superado con éxito las pruebas y están autorizados a diplomarse de 7 años. Todos los poseedores del diploma de los 7 años están autorizados a llevar la condecoración de los 7 años. Además, todos ellos recibirán un premio extraordinario consistente en una gran moneda de oro. Un momento. No seáis impacientes. El rey quiere que depositéis las monedas en el Banco Real. Un brillante resplandor de genio. ¿Ese? Ha estado jugando al escondite. Por eso no ha superado los exámenes. Seguiremos. El rey llegará de un momento a otro. Buenos días, hija. Buenos días. Intercambio de saludos hecho. El programa real continúa con el beso a la princesa a las 6:25. Sí. Y con otros asuntos que eventualmente puedan surgir. Papá, esta noche he tenido un sueño inquietante. Ajá, un sueño. He visto a un hombre montado a caballo. El hombre te daba un regalo. Tú empezabas a abrir el regalo y... Majestad, estamos saliéndonos del programa. Pero estaba empaquetado y envuelto tantas veces que por mucho que lo abrías, no pude ver lo que había dentro y entonces me desperté. ¿Y yo? ¿Tuve tiempo de verlo? No, tú tampoco. ¿Lo ves? Los sueños son una pérdida de tiempo. Ofuscan a la gente. Las vitaminas. Cuando se despiertan por la mañana se preguntan qué quería decir el sueño. ¿Qué quería decir el sueño? Cavilan y piensan en vez de trabajar. Lo prohibiré. Prohibiré tener sueños en este reino, sí. ¡Primer ministro! ¡Primer ministro! Está saliéndose de su programa. Thank you.
hará más? ¿10 gallinas o 10 huevos? Sintió repentinamente un gran vacío en el pecho. No sabía que el motivo era su corazón, que estaba cerca de él y que quería volver al pecho del rey. Oh, es muy extraño. El rey ha cancelado todos sus compromisos. La hora, la hora. Lleva sentado 10 horas sin hacer nada. Vamos a avisar al médico real. La hora. La ciencia no sirve. He intentado darle su medicina, pero tira todas las pastillas por la ventana. Es claro como el día que todo se debe a la luna.
echándola de menos toda la mañana. Sí, Majestad. Ahora mismo viene. Enseguida. Papá, ¿estás enfermo? Mi pequeña mariposa, ven a sentarte en mis rodillas. Cuéntame ahora mismo todo lo que has hecho. ¿Por qué solemos hablar tan poco los dos? Tú nunca tienes tiempo. Oh, desde ahora voy a tener mucho tiempo. Todo el tiempo del mundo. He cancelado todos mis compromisos. No más programa real. Mi tiempo lo emplearé en hacer planeadores. Igual que los aviones de papel que solía hacer cuando era pequeño. Papá, cuéntame cosas de cuando eras pequeño. Medianoche, Majestad. ¿Y por qué no está durmiendo? ¿Qué hace esa moneda en el suelo? ¿Es algún juego? No me lo digas. Es algo ridículo. Cumplid las órdenes del día. Las órdenes de la noche. Mañana por la mañana, todo el mundo se levantará con el canto del gallo. Vendrá toda la corte y se ocupará de construirme una nueva carretera real. Así que el corazón está aún vivo y molesta al rey. Corazón. Donde quiera que estés, recuerda que no debes vivir mucho. Ese esqueleto de dinosaurio tiene por lo menos 1 millón de años. Peor para él. Es una valiosa reliquia de la antigüedad. Habría que llevarla al museo. El rey ha cerrado para siempre todos los museos. Tenéis que coger una y examinar qué clase de roca es. Un excremento de caballo seco puede parecer una roca, pero no lo es. Si la roca está cubierta de musgo, está podrida y podéis tirarla. Cuando perforamos la roca, podemos ver si contiene una veta, por ejemplo, de níquel o hierro. Pero si tiene herrumbre, debéis tirarla. Tenéis que recoger sobre todo las gemas y los diamantes, que también son minerales. ¿Tiene que pasar por allí? Sí, para que sea lo más recta y rápida posible. Se han hecho 10 estudios sobre la cuestión. Bien, en ese caso, que las obras comiencen inmediatamente.
pero el dinosaurio será destruido. Debería haber tenido cuidado con sus huesos. Solo los perros aman los restos arqueológicos. Es un trato poco amigable para un ancestro prehistórico. ¿El abeto? Es un árbol muy corriente. Cuarto y mitad. Su tronco proporciona palos y cuarto, tablones cuarto. Para los proyectos de construcción del rey. ¡Medid! ¡Medid! Si un bosque de abetos crece demasiado, será apodado. A veces los abetos se ven afectados por un insecto llamado piojo de las coníferas. Debe ser totalmente exterminado, ya que causa el carbúnculo verde amarillento del abeto. Las raíces del abeto se hunden profundamente en el suelo. Las semillas aladas del abeto vuelan hacia el final del verano. La estructura de las ramas es cónica. Las ramas cuelgan afinadas y al azar. La madera tiene un matiz amarillento luminoso, es clara y correosa. Soy un príncipe. Vamos a celebrarlo. Thank you.
cuenta algo. O recita un poema. ¿Sabes el de la rosa y el ruiseñor? Anda. ¡Se va la carroza! ¡Otra vez llego tarde! Eso es absurdo. ¿Qué tontería es esa del ruiseñor ese? Ya tenemos bastantes señores. Un buen día descubrió una puerta que nunca había abierto antes y quiso saber lo que había detrás. Thank you.
es eso? Es una sorpresa para ti. Habla más claro. No me gustan los acertijos. ¿No sabes quién es? ¡Eres tú! No puedo ser yo. Odio a los pájaros. Arman tanto barullo. Mira lo que has conseguido. Los libros de cuentas se han manchado. Papá. Tú no eres feliz. ¿El qué? ¿Feliz? ¿Qué quiere decir eso? No lo sé. No creo que exista nadie feliz en este reino. ¿Pero qué estás diciendo? Mírame, mira lo gordo que estoy. Y cómo prospera el reino cada vez más. Tú no eres feliz, tampoco eres infeliz, tú no eres nada. ¿Pero qué te pasa? No llores. Una chica tan mayor como tú, llorando. Fíjate, tienes 276 monedas de oro. No sé de qué te quejas. Y además tienes un buen caballo. Di lo que quieras, pero por favor, no llores. Te lo estoy diciendo, te digo que no eres feliz. Lo pensaré, ¿sabes? Te prometo ser feliz. Siempre que sea necesario. Si no lloras. Princesa seguía llorando. El rey anunció por todos los confines de la tierra que el hombre que hiciese feliz al rey tendría la mano de la princesa y la mitad del reino. Extranjero llegó desde algún lugar lejano. Pero como no tenía un caballo blanco como la nieve, ni ropas elegantes, la gente no pudo llegar a imaginarse que fuera un príncipe. Puede que ni él mismo lo supiera. Ha ha ha!
nuestro sabio y bien amado rey ha estimado conveniente anunciar que el hombre que consiga hacerle feliz tendrá la mano de la princesa, así como la mitad del reino.
alguien más astuto si puedes. Ven con nosotros a conseguir a la princesa y la mitad del reino. El bufón llevaba la cuenta del tiempo. Habían pasado 6.000 días desde que el corazón del rey había sido encerrado en el cofre. Solo quedaba una noche y entonces el corazón moriría. Y la princesa seguía llorando sin que hubiera aparecido ningún hombre por el castillo para hacer feliz al rey. Hacer aquí? Queremos hacer feliz al rey. Bien. ¿Vosotros cuatro? Yo no. Yo quiero la princesa. Necesito una esposa. ¡Y yo quiero ver a ese idiota de rey que quiere que lo hagan feliz! Es un aviso. Déjanos entrar. O si no, estarás desobedeciendo las órdenes del rey. Bueno, os dejaré pasar porque sois los primeros en venir. Pero tenéis que procurar no fallar. El rey no soportará tonterías. Si no tenéis éxito, os cortará la cabeza. Un
Majestad, queremos hacerle feliz. ¿Y cómo pensáis hacerme feliz? El estómago tiene que sonar bien. ¡Un cuerno! ¡Traed un cuerno! La comida es lo más importante del mundo. Una persona no puede ser feliz sin comida. Un poco de sal y más vino. Y eso que el vino no es muy bueno. ¿Qué significa esto? ¿Qué escala tiene este mapa? ¿Me puede decir la extensión de vuestro reino, majestad? 150.000 kilómetros cuadrados. Ni uno más, ni uno menos. Ya veremos. ¿Sabe? Me estoy cansando de mirar fijamente esa verruga que tiene en la cara. ¿No puede hacer algo a propósito de la verruga, eh? ¿No puede hacer nada? ¡Guardia! Extraordinario. Su corazón. El rey no tiene corazón. Majestad. Ahora sé que puedo hacerle feliz. Deshágase de todo el reino. No da más que problemas. Le dejaré pasar su jubilación en el castillo y entonces será feliz, estoy seguro. Pues no, falta... ¡Ay! Yo que creía que iba a encontrarme con un rey. Es mucho más fácil hacer feliz a un globo. Realmente no está mal el premio. Un saco de huesos, de ojos enrojecidos y un reino donde siempre llueve. Aunque creo que lo intentaré solo por maldad. Mi conclusión es que la respuesta está en el corazón. El rey no tiene corazón. No se puede hacer feliz a un rey que no tiene corazón. Todo el horario está siendo alterado. Es completamente ridículo. ¡Guardias! ¿Qué es ese ruido? Yo no oigo nada. No puedes oír nada con él tocando la flauta. ¡Si acabas de comer! Sí. Eso es cierto. Pero tengo mucha hambre. ¡Eres un glotón! ¡Eso es lo que encolariza a ese gordinflón del rey!
será imposible devolverte al rey. Cuando salga el sol, dejarás de existir. ¿Quieres acabar ahí en el calabozo? ¿Con esos bribones? Sabes, yo estoy vigilándoles. ¡Ay! 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 ¡Ay!
Despacio. Aquí está. Ve, las instrucciones. Ah, sí, sujeta esto. Y esto. ¡Ay! Venga, lee, lee. Para poner el corazón en su lugar se necesita... No puedo ver nada. Para poner el corazón en su lugar se necesitan tréboles de cuatro hojas, macerados en rocío, veneno de serpiente, camomila... ¿Dónde vamos a encontrar eso? ¡Silencio! Luego, flor de azufre, saúco negro, raíz de cálamo y... ¡Cuidado! ¡Ay! Ya está. Majestad. Majestad, levantaos. Levantaos. Amigos míos, un rey puede parecer un loco a primera hora de la mañana. Sintió que la alegría y la tristeza eran como hermano y hermana en la vida de las personas, y se dio cuenta de que sin ellas la vida está vacía. 6:15 de la mañana, ronda de ministerios, inspección de relojes. En el valle del bosque, tandararay, tandararay, cantaba un ruiseñor, tandararay, tandararay. Y ahora pienso que soy feliz, tandararay. Ahora me siento mejor de lo que nunca me había sentido. Os habéis ganado el premio. Ya que ahora soy muy feliz. ¿Qué? Sí. Bien. ¿A quién le gusta la princesa? Es demasiado flaca. Necesitaría una esposa, bueno, con algo que agarrar. Sí, sí. ¿Y el hombre astuto? Yo prefiero la mitad del reino. Sí. ¡Odio a las mujeres! También odio las decisiones y el campo y a toda la gente en general. No me llevaré nada, no me importa lo que me ofrezca. Así de malvado soy. ¿Qué decís? Nada. ¿Nadie quiere a la princesa? Yo quiero a ese. ¿Qué está haciendo ese tipo aquí? ¡Echadle fuera!
Así el príncipe y la princesa pudieron tenerse el uno al otro. Pero el rey también quería recompensar a los compañeros del príncipe y le dio a cada uno lo que correspondía a sus deseos. Por una vez el hombre fuerte pudo llenarse la panza. El hombre astuto midió la mitad del reino él mismo. Lo quería hacer con la máxima precisión, así que se metió en juicios y pleitos hasta el fin de sus días. Por allí. Y el hombre malvado recibió un permiso real para que pudiera odiar todo lo que quisiera. Otra vez. La araña embrujada o la ventana de la choza del bosque. La ventana de la choza del bosque. La ventana de la choza del bosque. Un duende mira por ella y un conejito ha llegado y a la puerta ha llamado. El primer ministro se casó con la institutriz y tuvo que estar jugando mañana y noche como castigo. Allí está el duende mirando y el conejito ha llegado y a la puerta ha llamado. Abre, abre, por favor, que para mí es lo mejor, que de un cazador yo huyo, quiero ser vecino. Quiero ser amigo tuyo. Quiero ser amigo tuyo y se terminó. Más tarde se celebró la boda del príncipe y la princesa. Y sus vidas se llenaron de alegrías y discusiones. En una ocasión tuvieron una riña muy seria, pero luego se reconciliaron de nuevo. Y así compartieron juntos todas las alegrías y tristezas de la vida. Y vivieron felices para siempre. El burro todavía debe estar comiendo hierba en el Parque Real. Al fin y al cabo, puede que él sea el más satisfecho y feliz de todos. El burro.